Good evening, everybody. Welcome to the class. Good evening. Hello, everybody. Good evening. Hi, welcome. Now we're going to start making a review of the alphabet. Good evening. Good evening. Voy a estar bien en un momento mientras duermo al niño. Okay, who is it? Blanca. No. Ah, hello. Where you go? El habla inglés. Hello. He speaks English, right? ¿Cómo se llama el bebé? Lucas. Okay, Lucas, it's a pleasure. Nice to meet you, Lucas. Okay. Bye, Desiree. Goodbye. Dino says goodbye. Goodbye, Lucas. Bye. Nah. I like dinosaurs. Goodbye, Lucas. Yeah. Okay. So welcome, everybody. Now we're going to start making a review of the alphabet. Oops, give me a second here. I lost the alphabet, I'm sorry. Just give me a second, I'm lost. here, right? Okay. Sorry, give me a second. Okay, well, I will find later. Let me see. Perdimos la página del alfabeto. Okay, a second. Yes, it's over here. Oh, yes. Okay, now let's review the alphabet, right? A little bit bigger, un poquitito más grande, vamos a ver. Yes. Por ahí creo que estamos. Now let's review. Listen, please. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now let's practice one more time. Repeat after me, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T U B W X Y Z, right? Okay, very good. Now we'll pass the list. Vamos a pasar la asistencia. I will pass the attendance. Just give me a second here. Oh, yes, here. Okay. Jonathan. Daisy. Good morning. Good evening. Hello. Good evening, perdón. No problem, Daisy. That's okay. Edwin. Present. Okay. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Gilberto. Present. Catherine. Present. Luciana. Aldo, mira aquí. Present. Ok. María Cristina. ¿Quién se espera? María Cristina. Present. Ok. Let me see. Omar. Present. Alejandro. Present. Samuel. Samuel. No, yeah. Okay, very good. Now it's time to play the spelling bee, right? It's time to play spelling bee. Now, I have some flashcards here and we're going to practice, right? I'm going to start with Daisy. You're the first, Daisy. Okay. Look at this, please. Look at my camera. Now. Good. How do you spell that? How do you spell panther? Te lo voy a deletrear. Please. Spelling, yes. Vaya. Ismael, perdón, Daisy. Ya le tomé la asistencia, Ismael. No hay problema. Ya había leído su mensaje, así que tranquilo. Ahí está de oyente, Ismael, no hay problema. Ok. So, Daisy, please. P-A-N-T-H. E R Panther. Congratulations, Panther. Thank you. Now, Edwin, please. It's your turn, Edwin. Ready? Okay. Okay. R I N G. Okie dokie, nice. Now, next one, please. Evelyn, it's your turn, Evelyn. Give me a second. Ready? Ready. K A M G A I O O. Okie dokie. Very good. Kangaroo, right? Kangaroo. Nice. Okay, let me see who's next. Oops, give me a second. Okay, I have the list here, right? Gilberto, please. Hello, Gilberto. It's your turn.
Okay, there you go, Gilberto. C, A, N, A, R. Remember, A is A, B, C. Look, A, this is the A, right? Yes. One more time. C, A, N, A, L, I. E. E. E, yes. Okay, e. Again, Gilberto, one more time. La última vez, última oportunidad, okay? Remember, yes. This is the E, right? E, E. E. And this is yeah. The, look, this is the M, M. We have to say M, yeah. Close your lip, right? M, ready? Yes. C, A, M, E, L. Okie dokie. Thank you very much. Okay. Who's next? Catherine, it's your turn, Catherine. This one is very difficult, Catherine, but try, right? Ready? Yes. Okay. H, E, L, I, D, O, B, D, R, I, E, R. Helicopter. Okay, very good. Nice. Let me see who's next. Katia? Are you there, Katia? Okay, so Luciana, please. Give me a second. Vamos a notar algo aquí. Luciana, are you ready? Hello. Hello. Okay. Your opportunity. Look. Yes, yes. No miro. Yes. Ti. Ti. I E. Okay, there he is, right? There he is. Thank you, Luciana. Okay, Maria Cristina. Ready? Okay. Okay, Maria Cristina. Is you? No veo, quiero ver el nombre. B. Teacher, quiero ver el nombre. Ah, con trampa no. Vamos a ver. Okay. Dive. A. I'm not... Don't worry. We're going to review again. Look, listen. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.
L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, Y Z. Right. Ready? Why is? Okay, again, Maria Cristina, again. S S is dry a dry why now again look S U B W A Y S U B W A Y okay only you S S espérame teacher S S U B W A J Y Y Y correct right Subway similar to the restaurant you know Ronnie Cristina okay thank you now Omar please ready Omar ready B O A T Okie dokie, thank you very much. Alejandro. Okay, Alejandro, go ahead. Okay, okay, sorry, teacher. T R U C K truck. Okie dokie. Nice. Now let's start with the class of today. Hoy vamos a comenzar con el nuevo tema. That was a review, right? Solo era un repasito lo que estábamos haciendo, el alphabet. Y ahora sí vamos a la clase de este día, ¿ok? Okay, ladies. Oh, no, sorry, excuse me. Okay, yes. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work program, right? This is basic number one. Inglés Corporativo and teacher Javier Gómez say, welcome. Today is November. November rain, I don't know. No, we have rain today, right? Estoy lloviendo, eh? Lluvia de noviembre. So, it's November 4th. November 4th, 2022, right? And the topic for today is possessive adjectives and possessive noun, right? Vamos a estudiar esta noche cómo describir la posesión de algo. Algo que es mío, right? Mío, right? Con dos formas gramaticales, con adjetivos y con nombres. ¿Cómo así? Ahorita vamos. Let's do it, right? Get to know someone. Unit number one, right? I will be able to... Uh-huh. Please, Omar, can you help me reading, please? Read the objective, Omar. I will be able to provide and request
the spelling of names, last name, and other information. Okie dokie. And let's start describing what is an adjective. Okay, ¿qué es un adjetivo? What is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words, right? Los adjetivos nos sirven para describir o para modificar otras palabras. Por ejemplo, una persona, un objeto, una idea, un animal, un lugar, etcétera, etcétera, right? Words like small and blue and big are descriptive, right? Las palabras pequeño, azul, grande, son ejemplos de adjetivos, ¿sí? The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun, right? That they modify. En inglés, el adjetivo siempre va a ir antes del nombre. Por ejemplo, nosotros decimos el carro rojo, ¿verdad? El carro rojo. Pero en inglés es the red car, the red car. El adjetivo va primero que el nombre, ¿sí? Okay. Some sentences contain multiple adjectives. Hay oraciones que tienen muchos adjetivos. Por ejemplo, the red, big, and nice car. El carro grande, bonito y rojo. ¿Sí? Muchos adjetivos. Good. Now, we have some adjectives, descriptive, right? Están los adjetivos descriptivos que describen temperatura, tamaño, forma, etcétera, etcétera, right? For example, long, long, red, strong, rainy, big, salty, you know, salado, right? Nos describen. Proper adjectives, adjetivos propios, Salvadorian food, you know, yummy, yummy, right? Mexican people. So those are proper adjectives. Then articles. Todos los artículos también son adjetivos. Para decir un auto, una casa, un perro, o el perro, el gato. So, article, right? Y también los números. Todos los números son adjetivos, ¿sí? Quiere decir que los adjetivos son infinitos, ¿ok? Por lo que todos los números son adjetivos, ¿no? También están los demostrativos. Sorry. This, for example, right? Excuse me. This, este, that, aquel, those, aquellos, etcétera, etcétera. Y lo que nos interesa esta noche, excuse me, los posesivos, los adjetivos possessive, possessive adjectives. My, your, his, her, their, our, its, right? Veamos. Para cada possessive adjective hay un pronombre, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero decir I, yo, right? This is my cell phone, myself, right? You, your cell phone, tu celular, right? Tu celular, your cell phone. His cell phone, el teléfono de él. I'm sorry, her cell phone, el teléfono de ella. Her cell phone, its cell phone. Bueno, Firulais no tiene teléfono, ¿no? It's bone, you know, su huesito, el huesito del perrito, ¿no? It's bone. O para los que les gustan los gatos, it's milk, la leche de mi sifusio, ¿no? It's milk. We, para nosotros, our, nuestra clase, our English class, nuestra clase de inglés, our English class, right? There, okay, there. Luciana, y veo que tiene el manual. Lo consiguió. Qué bueno. Es el manual, ¿verdad, Luciana? Fíjese que uh-huh. Este es el que tiene mi hijo donde él estudia. Pero veo que no tiene lo mismo. Que en el alfabeto sí está lo mismo. Acá en la uh-huh. página esta. Pero ese es de Insafor. No. Ah, bueno.
Igual, todos los libros son buenas referencias, Luciana, no hay problema. Ok, muy sí, bien. Sí. Usted úselo ahí de referencia, ¿no? Excelentoso. Sí. Ok, sí, sigamos sí. Entonces. They, there, right? De ellos. They, there. ¿Mm? Good. Repeat after me, please. Repeat after me. I, mine. You, your. He, his. She, her. It, its. We, are. They, their. Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Okay, so let's go. He is my friend. He is your friend. He is our friend. Okay, good. Vamos a practicar con esta oración. Después vamos a las demás. Sí, okay, look. Yo les voy a decir el pronombre y ustedes me van a decir el adjetivo, ¿sí? Ok, let me see. Solo quiero repasar la lista de los chicos, a ver si ya están listos. Blanca, ¿ya está lista, Blanca? Sí, present. Yeah. Ok, good. Ya puede comentar y todo. Sí. Sí, sí, excelentoso, Blanca. Ok, let me see. Evelyn Calderón. Evelyn. Sí, aquí estoy, teacher. Buenas noches. Good evening. Ok, Ismael todavía va de camino, ¿verdad? Bueno, Katia. Ok. ¿Y Samuel? Bueno, Samuel todavía no está con nosotros. Y Azucena, pues todavía sigue con Lucas, ¿verdad? No hay problema. Sí. Okay. Ya casi se duerme. Ay, délo, tranquilito. Que... Vaya, vaya. No me lo interrumpa. Con su lechita ahí, ¿verdad? Good. Admiro tanto a las mamás, ¿verdad? Excelentoso. Después de Dios, creo que las mamás son lo más sagrado del mundo. Ok. Let's continue, right? So, he is my friend, right? So, what is the subject for my I? Okay, good. Now, let me see. Blanca, please. The subject is she. He is. Se lo voy a poner rapidito, Blanca. Ahí está. Okay. She is. No sé si me entiende la idea. Es que se me escucha cortado, no sé por qué. ¿Será que la lluvia nos dejó algo cortadas las líneas? Voy aquí a hablarle más lento, entonces. Va, permítanme. El ejercicio, Blanqui, es que yo les voy a dar el sujeto aquí, ¿sí? Y usted me va a decir cuál es el possessive adjective, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, he's my friend, my friend. En lugar de decir my, yo le voy a dar otro sujeto y usted me dice cuál es el adjetivo, el possessive adjective para eso, ¿ok? Vaya, comencemos con she. He's. Le vamos a agregar solo porque es la primera, ¿sí? Uy, me fui para el otro lado. He's. Here, my friend. Her friend. No, el my lo eliminamos. He's okay. My friend. Vamos a ver si lo podemos corregir. Es que lo que quiero es que ustedes vean cómo se utiliza, ¿verdad? Her friend, right? He's her friend. Él es. El amigo de ella, her friend, you know, her friend. Entonces ahí eliminamos
Bueno, el man, cambiando la oración, a hacerlo en... Aquí digo, en my friend, you know, mi amigo. El amigo de ella. Her friend, right? Ok. Sigamos. Jonathan, please. Present teacher. Ok, excelentoso. Welcome, welcome, Jonathan. Jonathan, le voy a dar otro pronombre y usted me lo sustituye aquí, ¿ok? Okay. They. Perdón, teacher. They. Ok. ¿Siente lo que estamos haciendo, Jonathan? Yes. Ok, they. He is their friend. He is their friend, correct. Excelentoso, right? Good. Now, Daisy, please. We. He is our friend. Qué bárbaro, chico. Rápido, agarra la idea, ¿sí? Congratulations. He is our friend. He is our friend, right? Okidoki. Y vamos con el último. Edwin. You. He is your friend, right? Okidoki. Ahí va para todos. Okay, thank you. Now more example. Francisco is her classmate. Quiere decir el compañero de clase de ella. Sí, her classmate. We are their colleagues. Nosotros somos los colegas de ellos. Sí, their colleagues. She is his teacher. Ella es la profesora de él, his teacher, right? Doralicia is our sister. Vamos a cambiar aquí, ¿verdad? Luciana is our sister, nuestra hermana, right? Yes? This is Firulais. And it is its house. Y esta es su casa de él, ¿verdad? Its house. Okay? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo usar los possessive adjectives? Todo está que nos aprendamos esto, ¿eh? I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we are, and they, there, right? Good. Con esto vamos ahora a un ejercicio, right? So let's continue with the list. Vamos a ir en orden de lista, ¿sí? Evelyn, please. Silvia, permíteme, voy a activar aquí el dibujo. Dibujar con el dedo, quiero ver amarillo, vamos a usar. Ahí está. Ok. So, ready, Evelyn? Silvia is I classmate o Silvia is my classmate? Silvia is my classmate. Michael, vamos a ver, permítame. No me está funcionando el dibujo, permítame. Ahí está. Silvia is my classmate. Correct. Yes. Number two, please, Evelyn Calderón. Eric is? He. She or her friend? Eric is her friend. Very good. Number three, please. Gilberto, you... Boss or your boss is my classmate. Your boss is my classmate, right? Okay, nice. Now, please, Ismael. Ah, no, Ismael va en transporte, perdón. Catherine. Esmeralda and Fátima are? Our friends. Ellas son nuestras amigas, right? Amiguis. Okay. Number five, please. Katia, ya
¿Ya se conectó Katia? No, bueno. Ok. Luciana, please. She, teacher is Mr. Mr. Gomez. Hello, hello. Ok. She teacher or her teacher? Luciana? Her teacher. Her teacher, right? El profesor de ella, ¿sí? Ok. Aquí estamos hablando no del profesor, estamos hablando de ella, que ella tiene un profesor, ¿no? Aunque el profesor, pues, el profesor puede ser una ella o puede ser un él. Pero en realidad lo que nos va a dar la pauta es que si es una persona, si son dos, si soy yo, si es otro, si eres tú, etcétera, etcétera. Okay, number six, please. María Cristina, I'm they or I'm their coworker. They or their, María Cristina. Teacher. No, number six. Number six. Ah, okay. I cover some. They or their. They. Yo soy ellos compañero. No. They. There, right? They. Okay, there. Los compañeros. Their coworker, ¿no? Compañero. Ahí, pues, todos los chicos de Equimedic, ¿verdad? Ustedes son coworkers. Daisy, Evelyn Calderón, María Cristina, Azucena. Ustedes son coworkers, ¿sí? ¿Trabajan en el mismo área o es bien grande ahí Equimedic? María Cristina. Con Azucena en la misma área. Ajá, y, okay. Y Daisy, estamos cerca. Y Evelyn está en la sucursal. Son compañeras y amigas. Está, está bien, está bien. Pero ¿es grande el lugar o...? Es, sí, es un poco grande. Ah, bueno, sí. Sí, porque por ahí un grupo que tuve yo, había unos compañeros, unos coworkers que trabajan en un lugar bien grande, entonces ni se conocían entre ellos, ¿verdad? Pero ustedes sí, está bien. Me fascina que estén aquí de classmates y coworkers y amiguis también. Ok. Thank you, thank you. Now, let's continue, please. Ahora vamos a borrar esto, quiero ver. Ah, no, ahí queda. Now, what's my, your, his, their? ¿Cuál sería ahí? Miren, he's Roberto Hernández. Ah, quiere decir que está hablando de un él. De un él, ¿sí? Yo. Number two, what's first name? My first, quiere decir que me están preguntando a mí. ¿Sí? Ok, y luego me dicen, what are first names? Imer y Héctor. Están hablando de dos personas, ¿sí? Y en la cuatro están hablando de él. ¿Mm? Y en la cinco, permítanme, la cinco. Quiero ver, aquí no se puede cambiar. Ya sé por qué no se puede cambiar. Permítanme un segundo, vamos a regresar a la forma normal. Aquí está. Vamos a cambiarle aquí. Equimedic. ¿Ok? Entonces me están preguntando a mí. A mí. ¿Sí? Good. Let me see. Vamos a ver si podemos completar las preguntas entonces. Omar, please. Number one, Omar. Hey, what? His name. His name. Why his? ¿Por qué his? Porque está hablando de Roberto Hernández, right? Beto Hernández, you know? Roberto Hernández. Very good. Thank you, Mar. Rafa, please. Number two. What's your first name? What's your... permítame. Este es para Omar. Y esta es para... Alejandro, right? What's your...
Uy, perdón, perdón. Que lo había escrito bien, pero no me da el espacio aquí. What's your first name? What's your first name? My first name is Irving, right? Okay, thank you. Samuel, ¿ya está con nosotros, Samuel? No lo sé, Rico. Me parece que hoy es viernes. ¿Dónde andará Samuel? Vamos a investigarlo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. No, debe estar trabajando, Samuel. Ok, number three, please. Blanca. Number three. There. Correct. My goodness. ¿Y cómo es que entienden tan rápido el tema? Lo felicito. Yes, there. Because it's they, right? ¿Cuáles son los nombres de ellos? Los primeros nombres, Ymir and Hector, right? Okay, thank you. Now, Jonathan, please. Number four. What's his occupation? His occupation, correct. He is an engineer, right? And Daisy? No, porque entonces me estaría contestando yo solito, ¿verdad? Entonces no. Veámoslo en español. Daisy, si yo le pregunto a usted, ¿dónde usted trabaja? Usted me contesta, yo trabajo en Equimedic, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería ahí la pregunta? Sorry? Your. What's your workplace, right? What's your workplace? Uh-huh. ¿Cuál es tu lugar de trabajo? What's your workplace? Very good. Thank you very much. Now, we're going to practice the conversation. Question and answer, right? Okay, so Evelyn, you make the question to Evelyn Calderon, please. Number one, Evelyn, letter A, Evelyn Calderon, letter B. Okay. What's her name? He is Roberto Hernandez. Thank you. Now, Gilberto to Catherine. Number two, Gilberto A, Catherine B. Do you understand? Gilberto, are you there? You're going to read only, right? Solo va a leer, Gilberto. Number two, letter A. Es que el micrófono. Gilberto, el micrófono. Okay. We see. What's your first name? My first name is Irving. No, wait. No. Momentito, Gilberto. Tranquilo. Déjele ahí una porción a Kate, ¿verdad? Otra vez, Gilberto. Solo la pregunta, ok. Letter A. What's your first name? Catherine. My first name is Irving. Excelentoso, thank you. Luciana y María Cristina, right? Number three. Luciana A, María Cristina B. What are their first names? They are Ymir and Hector. Good. Number four, please. Omar and Alejandro. What is occupation? He is an engineer. Thank you. Blanca and Jonathan. Number five. What's your workplace? I work in Equimedic. Okie dokie. Is it for everybody, right? Good. So these are the possessive adjectives. Okay. Entonces ya quedamos de acuerdo, ¿sí? Todos estos son adjetivos. Adjectives, ¿sí? Y ya dijimos que los adjetivos nos describen
Hay adjetivos descriptivos, propios, y hay adjetivos posesivos. Estos son adjetivos posesivos, ¿sí? Y hay algo que quiero que ustedes se den cuenta. Dijimos que todos los adjetivos van antes del nombre, ¿sí? Y si se fijan, todos estos van antes de un nombre, ¿eh? First name, occupation, workplace. Este workplace es un nombre, miren. Así como dijéramos carro, el rojo carro, ¿no? Entonces, igual, el posesivo, possessive adjective, va antes del nombre, ¿sí? Por favor, no se le olvide eso. Siempre debe haber un nombre acompañando al posesivo. Si yo digo, por ejemplo, my pen, pen es un nombre, ¿sí? My bell, mi campanita, right? My bell. Bell es un nombre, ¿no? Entonces siempre va acompañado del adjetivo de un nombre. Primero el adjetivo, luego el nombre. En este caso, adjetivo posesivo, ¿ok? Muy bien, ahí quedamos. Y otra forma de describir la posesión en inglés es usando nombres. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver primero qué es un nombre. What is a noun? Right? Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Blanca. Blanca, ¿qué es algo que está en todito lo que existe? Hay algo que está en todo. Está en el aire, está en el agua, está en... ¿Qué es? No sé. No sabe. Vamos a ver. Gilberto, ¿qué es algo que está en los árboles, está en los animales, está en los países? ¿Qué es, Gilberto? Los nombres de personas. Los nombres. Dejo a persona. Los nombres. El nombre está en todo lo que existe. Va en el universo, en la luna, en Dios, en el agua, en el aire. Todo tiene nombre, ¿sí? Entonces, los nombres, valga la redundancia, nombran personas, places, lugares, ¿no? Cosas, right? Ideas. De tal forma que lo podamos identificar. Por ejemplo, yo veo a Gilberto y digo, ah, Gilberto es un hombre, ¿sí? Entonces, lo identifico. Él es, no es un objeto, no es una idea, es una persona, es un hombre, ¿sí? Si yo quiero identificar un marcador, por ejemplo, ¿sí? Un plumón, ¿sí? Entonces, le doy un nombre. Esto no es un caballo, no es una mesa, no es un ratón, es un marcador. Entonces, los nombres nos sirven para identificar las cosas, todo lo que existe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuál es el nombre? Haciéndonos la pregunta, what's that? ¿Qué es eso? Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí. Aquí tengo a mi asistente, vamos a ver. What's that? What's that? Dino. Dino, right? It's a dinosaur, es un dinosaurio. So, estamos respondiendo la pregunta, what's that? ¿Qué es eso, sí? What's that? ¿Qué es eso? Es una campana, right? So, entonces, el nombre es una respuesta a la pregunta, what's that? ¿Qué es eso? Los salvadoreños somos curiosos, siempre andamos preguntando, ¿qué es eso? Ok, entonces la respuesta a esa pregunta es un nombre, y el nombre está en todos lados. Pero vamos a ver qué tipos de nombres hay. Miren, types of nouns. Common nouns, nombres comunes, ya los vimos. Ayer estuvimos viendo los plurales. Espero que hayan repasado los plurales ahí en la presentación. Está algo difícil. Ajá, Blanquilla, la vi. No practicó. Bueno, el fin de semana, un ratito libre que les quede. Es que Blanqui, me imagino Blanqui que ha de tener problemas hasta la hora del almuerzo. Ni de tiempo le ha de quedar. 20 minutos me dan. Oh, qué lástima. Bueno, ni modo. Entonces, los nombres comunes, ¿sí? Son estos, sí, carro, casa, amigo, hombre, ciudad, etcétera, etcétera. Ya los vimos ayer.
Proper nouns, también hay nombres propios. Mire, María, Sonsonate, Ministerio de Salud, Cujucuyo, etcétera, etcétera, right? Hay nombres compuestos también, ¿ves? Classroom, quiere decir salón de clase. Mire, aquí está unido, ¿ves? Classroom, salón de clase. Yo-yo. Ahí en la oficina son los que andan diciendo, jefecito, jefecito. Yo-yo, right? Lleva un hyphen, o sea, un guión, hyphen. Es un nombre compuesto. High school, aquí va separado, miren. Bachillerato, high school. Son nombres compuestos. Hay nombres concretos, concrete, right? Como la silla, el lápiz, lo podemos tocar, ¿verdad? Concreto. Y también hay nombres abstractos. Love, el amor, no se puede tocar. El tiempo, no podemos tocar el tiempo. Tal vez el reloj, ¿verdad? Pero el tiempo no. Y, ajá, aquí están los que nos interesan, miren. Student's book. El libro del estudiante. Musicians. Aquí me faltó algo, déjenme copiar. Me faltó el objeto aquí. Musicians instrument, le vamos a poner aquí. Los instrumentos de los músicos, ¿sí? ¿Ok? Quiere decir que todos los nombres podemos usar posesivos con los nombres, ¿sí? Le voy a poner otro ejemplo aquí. Vamos a ver. Blanca's book. Blanca's book, right? El libro de Blanca. Quiere decir que lo que aparece después del nombre, ¿sí? El objeto, la idea, el lugar, lo que sea que aparezca después del nombre, le pertenece a esa persona. El libro le pertenece al estudiante. Los instrumentos le pertenecen a los músicos. El libro le pertenece a Blanca. ¿Sí? Voy a poner algo aquí para alegrar a Blanquita. Vamos a ver. Money, right? Son bromas. Pero el libro de, perdón, el dinero de Blanca. Blanca's money, right? Pisto. Eso quiere decir que le pertenece a Blanca. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un salón de belleza. A mí me parece bien, bien famoso, ¿verdad? En Metrocentro. San Salvador. Aunque hay bastantes Metrocentros ahora. El Metrocentro de San Salvador se llama Amanda Salón. Amanda's Salón. Quiere decir que es un salón de belleza que le pertenece a Amanda. Imagino que haya estar una señora que se llama Amanda ahí pintando el pelo y todo, ¿no? O sea, Amanda's Salón, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué son los possessive nouns? Los possessive nouns son nombres que indican posesión, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, our teacher's name. El nombre de nuestro profesor, ¿sí? Pedro's address. La dirección de Pedro. Melissa Endora's last name. El apellido de Melissa Endora, ¿sí? Entonces ya vimos que podemos usar nombres comunes y nombres propios, que podemos usar plurales también, ¿sí? ¿Ok? Katia, muy bien. Ya le copié su mensaje, Katia. Le voy a poner la asistencia. Thank you, teacher. Can you participate, Katia? Yes. No. Yes, okay. Nice, okay. So let's continue, right? Very good. Entonces aquí están algunas reglas. No se preocupen que como siempre les voy a mandar esta presentación. Pero lo repasan, ¿eh? Ok. ¿Cómo formamos los possessive nouns? Miren, dice. Primero si el nombre es singular. For a singular noun, add an apostrophe. No tilde. Tilde no. No, 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 no. Apostrophe. Ok. La diferencia del apóstrofe es que va así, ¿eh? Y la tilde va así, ¿eh? Tilde, apóstrofe. Tilde, apóstrofe, ¿ok? Y en su tablero, bueno, el tablero que yo tengo es de una Dell. Pero es, bueno, no es mía la computadora, pero la parte del 9 está el 0 y a la parte del 0 está el apóstrofe. Ahí lo van a poner, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, para decir el libro del estudiante, miren, student's book. El libro de Margarita. Margarita's book. Okay. No, I'm sorry.
Good. If the noun is plural, you are only the apostrophe at the end. Look. The doctor have uniform. Los doctores tienen uniforme. Los doctores. Doctors, right? The doctors. Entonces, ¿cómo decimos los el uniforme que visten los doctores? The doctor's uniform, right? Doctor's uniform. El uniforme de los doctores. Entonces, no le ponemos la S al final. Mm-mm. No, solo el apóstrofe. Ajá, Blanqui. Yo tengo esa duda, ¿por qué va el apóstrofe fuera de la palabra en sí? Ah, porque si se fija, vamos a escaparnos aquí. Aquí hay una S, mire, Blanqui. Dice, the doctors, los doctores. Ayer vimos cómo cambiar un nombre de singular a plural, ¿verdad? El 99% de los casos, Blanqui, para cambiar un nombre de singular a plural, solo le agregamos la S. Doctor es singular y doctors es plural, ¿sí? Ahora bien, si queremos ya pasar este nombre que está en plural al posesivo, aquí podemos ponerle otra S, ¿no? Pero no. La regla dice que en este caso, si el nombre lleva una S, pues ya no es necesario ponerle otra S, solo el apóstrofe. Es una regla, ¿sí? Es una regla. Pero solo con los plurales que llevan S. Ok, gracias. Hay otro, mire, recuérdese que ayer vimos los niños, ¿se acuerdan? ¿Cómo se dice niños en plural? Children. ¿Ve? Ahí sí. ¿Ve? Children's. Ahí sí le agregamos la S, aunque es plural, pero en el caso de doctors, students, soldiers, por ejemplo, los soldados. ¿Ve? Miren, soldiers. Como lleva una S, pues solo le ponemos el apóstrofe. Miren, soldiers. Ahí está, ¿ve? El uniforme de los soldados. Soldiers. Sir, yes, sir. ¿Ok? Muy bien. La siguiente regla dice, if two people own one thing, add an apostrophe plus S to the last noun only. Si hay dos personas que posean algo, las dos son las dueñas de lo mismo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el apóstrofe al último. O tres personas. Digamos, vaya, digamos que Luciana, Gilberto y Blanca tienen un rancho ahí en la playa. Qué chido. Tienen un rancho, ¿no? Entonces, ponemos los tres, miren. Blanca, Luciana y Gilberto. Y al último nombre le vamos a poner el apóstrofe y la S. ¿Sí? Veamos el ejemplo que antes. Oscar, Alexis en Wilfredo's house. Quiere decir que la casa es de los tres. ¿Sí? Pero no vamos a decir Oscar's, Alexis en Wilfredo's house. ¿No? Muy cansado. Entonces mejor solo decimos Oscar, Alexis en Wilfredo's house. ¿Sí? Ok, good question so far. ¿Preguntas hasta aquí? No. No questions. Good. Entonces ya vimos cómo enseñar posesión en inglés. Hay tres formas. Número uno, adjetivos. Número dos, usando nombres. Y número tres, usando pronombres. Hoy solo vamos a aprender dos. Possessive adjectives and possessive nouns. Usando adjetivos y nombres para describir posesión. ¿Ok? Now it's time to work. Se llegó el momento de trabajar, señores. Yes. Pero antes vamos a pasar a la asistencia. ¿Ready? Ok. So, Blanca. Present. Jonathan. Present. Lacey. Present. Good. Edwin. Edwin. Present. Good. Edwin, ¿se puede quedar conmigo ahora después de la clase? 10 minutos. De acuerdo. Okidoki, aquí lo estamos agendando. Excelentoso. Thank you, Edwin. Evelyn. Present.
Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. No ha llegado casi, Ismael, entonces. Se me reporta cuando llegue, Ismael. Aquí está, permítanme. Aquí está, Ismael. Excelentoso. Ahí va en el micro, pero pendiente de la clase. Ok, good. Catherine. Present. Katia. Present, teacher. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Ok, Azucena. Present. Omar. Present. Alejandro. Present. Samuel. Ok, let's go. Let's continue, right? Now, esta parte es la más difícil de la clase de ahora. Porque tenemos que interpretar, ¿sí? Ok. Let's start with, vamos a comenzar desde abajo. Alejandro, please. Fátima is Gisela o Gisela's friend? Vamos a dibujar aquí. Color rojo. Sí. Ok. Alejandro, Gisela o Gisela's friend? Sorry, Fátima is Gisela's friend. Gisela's friend. Ok. Permítame que no me pinta esto. Ahora sí. Gisela's friend. Very good. So, Fátima is Gisela's friend. Look at this. Vean cómo se lee esto. Fátima es la amiga de Gisela. Así digamos, ¿sí? La amiga, la amiguis de Gisela, right? Gisela's friend. Recuérdense que después del apóstrofe y la S, lo que viene le pertenece a esa persona. O animal o cosa, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Animal, cosa, persona, ¿sí? Le pertenece. Ok, number two, please. Omar. Alexis is Mr. Gomez o Mr. Gomez's student? Alexis is Mr. Gomez's student. And the first option, Omar, la primera opción. The second. Ok, aquí la pronunciación la vamos a hacer así, mire, porque es un poco difícil aprenderse la pronunciación también. Pero cuando termine en Z o en S, vamos a decir is. Oiga, así suena, oiga. Mr. Gomez's. Son algo largo, Mr. Gomez. Okay. Ok, bien. Aquí estaba la cascarita, mire, Omar. Después de la Z, ¿eh? Esto no existe. Solo era una cascarita para que cayera Omar, pero no cayó. Good. Number three. Nathan. Azucena. Nathan is Connie and Sam's o Connie's and Sam neighbor. Nathan is Connie's and Sam's neighbors. Ok, la segunda opción. Azucena, la segunda opción. Entonces la primera. La primera, va. Entonces la primera sería Connie and Sam's y la segunda sería Connie's and Sam. Connie and Sam's. Ok, muy bien. Está aplicando la regla, vean, que al último se le pone el apóstrofe. Sí. Excelentoso. Permítame que ya me perdí aquí. Ok, ahí estamos. Sería Connie's, no, aquí, perdón. Connie and Sam's. Algo así, ¿verdad? Ok, thank you. Now, number four, please, María Cristina. Mr. Santos is Mr. Mason's o Mr. Mason? Collie. Mr. Mason's. Mr. Mason's. Okay. Number five, please. Luciana. Adam and Kathy are Mary's classmates or Mary's classmate? Adam and Kathy are Mary's
Este está difícil. María Cristina, está difícil. Piense bien su respuesta. No se preocupe que aquí le vamos a ayudar también. La primera. María Cristina, ¿le ponemos un comodín? Dijo Luciana y María Cristina. Dijo Luciana, teacher. ¿Ah? Dije Luciana, pues me equivoqué, perdón. Perdón, pues yo sé que estoy equivocada. No, seguía Omar, Azucena, María Cristina. Si a usted le toca, María Cristina. La cuatro, ya le contesté, teacher. Ah, perdón. Qué oso. Sorry, perdón. Ya es la hora, ¿verdad? Creo que un cafecito me quedaría bien ahí. Perdón, sí, Luciana. Sorry, Luciana. Mr. Mason, sí, ya me acordé que me acaba de decir María Cristina. Luciana. Number five, please. Esta está un poco difícil, Luciana. Si quiere, le hacemos una llamada al público, a ver qué nos dice el público. No. Adam and Kathy are Mary's classmates. ¿Cómo? Mary's classmates. Ajá, esa es la primera. La primera, ok. Nice. Why? ¿Por qué dijo eso, Luciana? Porque Adam y Kathy son plural. Classmates, ¿ve? Y en la segunda opción dice classmates. Singular, ¿verdad? Entonces no tiene lógica. La primera opción. Excelentoso, Luciana. Solo por eso. Bien, ¿no? Un clean. Y también para María Cristina, que ya me había contestado. Y un boo para el teacher, que equivocó. Ok. Number six, right? Katia, please. Mr. Flores. Este está difícil también, Katia. Mr. Villatoro en Miss Aguillón. O Mr. Villatoro en Miss Aguillón. Vos. Mr. Flores is Mr. Villatoros and Mrs. Aguillón. ¿Aguillón o Aguillons? Aguillón. The first option. La primera. La primera. Yes. No lo sé, Rick. Vamos a ver. Parece vamos falso. A la regla, Katia. Ajá. Dice que le vamos a poner. Al último le vamos a poner el apóstrofe y la S. Pepito, Juan, María, quien sea que esté ahí, Mr. Hernández, Mr. Pérez, el que sea que esté ahí, le vamos a poner el apóstrofe al último. Ok, entonces es Mr. Flores is Mr. Villatoro and Mrs. Aguillón's Bus. Bus. Mrs. Aguillón. Very good. La segunda opción. Thank vamos you. A dejar aquí cortada. Ok, thank you very much. Good. Vamos lento, pero seguro. Ok, Mael, thank you. Welcome. Excelentoso. Y ahora va a un tema más difícil. Esta parte es más difícil. Hasta a mí me confunde, pero vamos a ver. Permítanme. Ahí estamos. Ok, good. Vaya, ya dijimos que hay dos formas de expresar la posesión, ¿sí? Usando adjetivos y usando nombres. Pues, señoras y señores, aquí esto es combinado. Aquí vamos a combinar los dos temas, ¿sí? ¿Ok? Si uno estaba difícil y el otro estaba difícil, ahora imagínense los dos juntos. Está complicado, ¿verdad? Entonces, para esta voy a pedir voluntarios, ¿sí? No se preocupen. Hoy vamos a dejar la lista por allá. Throw away. Tiremos la lista, ¿ok? Aquí el que quiera participar, súper. Pero analicemos las oraciones. Dice, Miss Ortiz is Mr. Cascura's student, right? La señorita Ortiz es ¿quién? La estudiante ¿de quién? Del señor Cascura, ¿sí? El señor Cascura es un hombre y la señorita Ortiz es una señorita, una mujer, ¿verdad? Ok. Entonces, para usar el possessive adjective, my, your, his, her, etcétera, etcétera. ¿Cuál utilizaremos aquí? Mr. Cangura is his, your her, teacher. Their. Volunteer, please. Manitas arriba. Manos arriba.
Okay, yes. Catherine, please, Catherine. Le ganó a todos, Catherine. So, Catherine. Mr. Kanjura is her teacher. Her teacher, permítame, voy a deshabilitar el dibujo, porque aquí estábamos con el dibujo. Ok. Ahí estamos. Mr. Kanjura is... Her teacher. Her teacher. Veamos. El señor Kanjura es... el profesor de ella. Her teacher. Excelentoso, Catherine. That's it, right? Buena interpretación. Yes. Entonces podemos usar las dos formas, ¿sí? Tanto el possessive adjective como el possessive noun. Ambos se pueden usar, ¿sí? Miss Ortiz is Mr. Kanjura's student. La estudiante del señor Kanjura. Mr. Kanjura is her teacher, el profesor de ella. Si dijéramos his, veamos cómo quedaría his. El señor Kanjura es el profesor de él mismo. No, no tiene sentido, ¿verdad? No. Sería her, ¿sí? Ok, number two, please. Analicémoslo. Mr. Moreno is... No, Omar, ok, very good, Omar. Solo regáleme un segundo. Mr. Moreno, ok, que quizás debe ser bien chelito, pero ¿qué dices, Mr. Moreno? Is not Rebecca and Candy's teacher. No es el profesor, oígame bien, no es el profesor de Rebecca y Candy. No es. Entonces, he is, Omar. Their doctor. Their doctor, my goodness. Correct. No es el profesor, es su doctor de ellas. Ah, no, de, sí, de ella, porque Rebecca y Candy. Candy es una mujer y Rebecca es una mujer. Entonces sería el profesor de ellas. No, no, perdón, el doctor de ellas. Él no es el profesor de ellas, sino que es el doctor de ellas. Uh-huh. Excelentoso. Number three, please. Volunteers. Volunteers. Is, ajá. María is his son. María is his. His talents. Student, veamos, analicemos. María es Mrs. Ayala's student. María es la estudiante de la señora Ayala. Ah, ok. Ajá. María es la estudiante. Is her. Estudianta, no estudiante. La estudiante de la señora, de la Mrs. Ayala. Entonces, María es. María sí. Es su estudiante. Ajá, his, her, there, are. Her. Her, there. Right? Her. María es la estudiante de ella. Her student, right? Okay, number four, please. Thank you. Number four. José Antonio Chepetoño, right? Is not, no es el vecino de la señorita Ortiz. José Antonio es, no es, perdón, el vecino de la señorita Ortiz. So he is. Your boss. Sorry, Blanca. Ajá. No es your. Your boss. Mm. No sé. Evelyn, please. Is. Her boss. Her boss, right? Ajá. Quiere decir que el señor José Antonio no es el vecino de la señorita Ortiz, sino que es su jefe de ella. Suena raro, pero así se entiende bien. Su jefe de ella. Her boss. ¿Ok? We finished, right? Any question? No questions? Good. Now let's go to the manual. Entonces, vámonos al manual. Let's go to the manual, right? Ah, pero perdón, antes de ir al manual, hoy estaban
en el grupo discutiendo sobre un ejercicio. Medio lo observé y quisiera saber si hay preguntas, ¿verdad? Permítame. Aquí está. Dice, si no entendí bien la pregunta, pero es que lo que pasa es que no identifiqué quién era el alumno o la alumna. ¿Quién está en el grupo como Don't Worry, Be Happy? Luciana. Ah, vaya, Luciana. No la entendí, fíjese. ¿Cómo es la cosa? ¿Esta es la plataforma? ¿O qué es? Es un... El micrófono, Luciana. En los ejercicios. En la pronunciación del audio. Uh-huh. Dice unas letras y las que aparecen allí no están en los ejercicios. Ajá, pero es la plataforma, Luciana. No, es en los ejercicios que usted envió en un... Ah, era un sitio de internet, ¿verdad? Así que al fondo lo veo yo. Es un... Ajá. Sitio de internet. Ahí había un error ahí. Yo creo, pero no sé si yo no lo supe manejar el ejercicio. Ya lo voy a ir a buscar, fíjese. Pero sí, ya, hoy sí ya me ubiqué. Es que se ve como que es la plataforma de inglés corporativo, pero no es. Era un ejercicio de otro sitio. Ah, pues sí. Entonces, pero fíjese que por más que intento entrar a la plataforma, no puedo, no sé por qué. Vaya, mire, yo no sé mañana sábado si trabajan en las oficinas, pero ¿por qué no llama mañana? Sí, ahí está el número en el correo que le enviaron, o si no, mándele un mensaje en el WhatsApp a Hazel. Dentro de los administradores está Hazel y está Luis Bonilla, los compañeros de inglés corporativo, ¿verdad? Por ahí les puede pedir ayuda técnica. Yo le prometería... Ajá, no sé por qué si yo estoy haciendo como dice en la... instrucciones que da, sí. Pero no me sale. No sale, algo debe ser ahí, no sé. Entonces, sí, ahí solo ellos le pueden echar la mano, así que por favorcito, mañana sábado intente, si no, pues ni modo, hasta el lunes, ¿verdad? En horas de oficina. A ver qué. Ellos son bien amables, así que le van a echar la mano, oiga. Ok, entonces sigamos. Hoy sí, ya despejamos dudas. Vámonos al manual, let's go to the manual. Ok, good. So page number 16, right? Page 16, possessive adjective. How to use possessive adjectives and noun, right? And then we have the example here. Look, I, my, you, your, he, his, she, her, it is, we are, and they, there, right? These are adjectives. Recuérdense que estos van antes del nombre, ¿sí? And then we have the possessive nouns. En el caso del possessive noun, ya vimos que podemos usar nombres comunes, nombres propios y nombres plurales, ¿sí? Usamos un apóstrofe y una S, y lo que viene después, en este caso aquí, address, last name, ¿sí? Le pertenece al nombre que está con el apóstrofe y la S, ¿sí? Entonces, esta es la dirección de Pedro, el nombre de nuestro profesor y el apellido de Melissa Endora, ¿right? Good. Ya lo explicamos. Pero si hay alguna pregunta, pues ustedes me dicen, ¿sí? Ok, now. Ask a partner to spell the following information and write it into the space, ¿right? Use capital letter for proper nouns. Ajá, ok. Let me see. I'm going to choose someone at random. Vamos a coger a alguien de la lista. Evelyn Calderón. Evelyn, please. You are going to ask one student in the class. Pregúntenle a cualquiera del grupo. Evelyn Calderón, usted me la va a preguntar a Blanca, a Jonathan, a Daisy, a Edwin, a Gilberto, a Ismael. No, Ismael creo que todavía no. Ah, sí, ya puede participar. Ya me acordé de Ismael, sí, también. Preguntémosle, Ismael, también. Vaya, Evelyn Calderón, usted me va a preguntar. Sí, a Evelyn Calderón, dijimos, ¿verdad? Usted va a levantar. Sí, sí, sí.
Le voy a preguntar a cualquiera del grupo, ¿sí? Le voy a decir así. What is your teacher's name? Y esa persona le va a deletrear mi nombre. Mi nombre, ¿sí? No mi apellido, mi nombre, ¿sí? Usted lo va a copiar, Evelyn Calderón, y después me lo va a decir a mí, ¿le parece? Va, está bien. Ok, choose someone, right? Escójame a alguien ahí, alguna, perdón, algún estudiante. Luciana. Luciana, please. Hágame la pregunta entonces. What's? Luciana, what is your teacher's name? Ahora, Luciana, no diga el nombre, no lo diga. Solo deletréelo a Evelyn y Evelyn lo va a copiar, ¿sí? Si no se sabe el nombre del teacher, le vamos a poner una plana, Luciana. No. No me acuerdo. Ah, no, me va a escribir 100 veces. Dios, wow. Vale, entonces, Evelyn. Ah, otro estudiante, entonces. Otro chico. A Blanca. Blanca. A Blanca. ¿Sí? Ah, ok. Blanca, what is your teacher's name? Your name, teacher, is Jake A. Despacio, despacio. Jake. Ah, pues sí me lo sabía. Jake A. B. I. I. E. O. No. No. J A B A. Estaba más fácil el last name. Es que me confundo. La I le pero confundes. Me... Ay, recuérdese. Ay. J A B B I E R. 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 R, right? R. Ajá, Evelyn. Your name is Javier. Javier, very good. A sus órdenes, Luciana. Javier. Okay, good. Es que sí me lo sabía, pero lo dudé, por eso sí. No estaba seguro. Ante la duda, mejor callarse, ¿va? No. Usted tírese al agua, Luciana. Usted, aunque Pedro, Juan, Antonio, que me hubiera dicho, no importa, lo importante es que practique ahí, ¿verdad? Javier, okay. Que era Javier. Tranquila, tranquila, no me preocupe, Luciana. Molestándola estoy. Ok. next one, María Cristina. Ok, the same dynamic, María Cristina. Choose a student, escójame un estudiante, por favor, y me le pregunta. Your what is your classmate's name, right? Va a ser. Mire, María Cristina, está difícil la pregunta porque le va a preguntar a un compañero y este compañero le va a dar el nombre de otro compañero. Y usted lo copia, ¿sí? Ok, vamos. Daisy, ok, Daisy. Your classmate. What's your classmate's name? Ajá, Daisy, ahora deletréele a María Cristina y ella me lo va a decir a mí, ¿ok? Ok. Sería A C U C E N A. Ajá, María Cristina. ¿Lo captó? I'm sorry. Perdón, María Cristina, no le copié.
frenan. No me le soplen. Ah. Ajá, María Cristina. Sí. What's your classmate's name? Azu. Azu. ¿Azu qué? ¿Goku o cómo? No, no. Ajá, María Cristina. What's your classmate's name? Está fácil, le voy a dar una pista. Trabaja en Equimedic, es el uno. Tiene un hijo precioso que se llama Lucas. Azucena. Azucena, yes. Menos mal que la compañera, ¿verdad? Azucena. A-C-U... C-E-N-A, right? Azucena. Este me dijo A-Z. No, ahí sí. Sí. Ah, okay, ahí donde no me la perdió. Me perdió. No, pero yo escuché que me dijo Azu y dije yo. Me recuerda. Sí, quizá un personaje de Goku. Ok, number three, please. Next one, please. Ya agarramos el hilo. ¿Cómo es? Ahora vamos al siguiente. Edwin. Please, choose another student. Edwin. Okay. Who? Okay. Entre las víctimas, perdón, entre los candidatos tengo a Gilberto, a Alejandro, a Evelyn. Gilberto. Gilberto. Okay. Very good, Gilberto. Ready? Now make the question. I mean, what's your occupation? Occupation. Okay, Gilberto, no voy a decirlo, solo deletréelo, Gilberto. Y Edwin lo va a copiar, oiga. E-A-N-T-A. Edwin, dígale así a Gilberto, mire, can you repeat, please? Can you repeat, please? D-A-N-T-A. D-A. I. S. Republics. Sí. Más lento. Slowly. Speak slowly. Speak slowly. Okay. Sí. E. N. P. A. No. No doy. Perdón, que, Gilberto, sorry, hasta yo me confundí. ¿No? Vamos a ver. Es que le escuché una letra y después escuché otra. Vale, lo voy a copiar. Vale. Ajá. D. D. I. N. T. A. Denea. No, Dimpe. O dentis. Venta. Dental. Ah. Venta, venta. Ah, venta. Venta, venta. Di. Ok, wait a minute. Perdón, Gilberto. Entonces sería salesman. Ah. Salesman. 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 Vale, lo voy a deletrear yo. Vamos a hacer algo, Gilberto. Yo se lo deletreo a usted y usted se lo deletrea a Edwin, ¿ok? Now. Ready, okay. Gilberto? Copie, please. S. A. L. E.
is M A N. Again, S A L E S M A N. Alex. Ahora usted dícteselo a Edwin. Talisman. Uh-huh. Dícteselo, pero letra por letra, Gilberto. Aire acondicionado. E-S-N-A-N. Good. Edwin, pretendamos que no escuchamos nada. Ahora voy a preguntarle. Edwin, what is Gilberto's occupation? Talisman. Salesman. Very good. Now let's go to number four, right? Thank you. Thank you, Gilberto and Edwin. Okay. Now, next one, please. The last one. Alejandro. The same dynamic, right? Solo voy a parar un ratito los micrófonos, que creo que hay algunos encendidos por ahí. Permítanme. Ahí estamos. Ok. Ok, Alejandro. Usted sí puede encender su micrófono, Alejandro. Ok. Ok. Tell me one student, please, in the class. Luciana. Luciana. Oh, Luciana, todos la quieren, Luciana. Ya veo. Sorry. Que la queremos que Luciana aprenda bastante. Ok, vamos a ver, Luciana. So, Jonathan, what is your, esto le voy a preguntar a Luciana, what is your, ¿sí? Ok, come on, Jonathan. What is your last name? Ajá, Luciana. What's your last name? Cada letra le voy a dictar de mi apellido. Spelling, spell. Sí. Es C-A-S-T-I-L-L-O. Ajá, Jonathan, what is Luciana's last name? Luciana's, apóstrofe, you know, Luciana's last name. His last name? Her. Castillo. Her last name, Castillo. Is Castillo. Castillo, right? Castle. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Good. Bien, ahora nos vamos a ir al breakout room, right? Nos vamos a ir a la sala de trabajo. Para los que no saben qué es esto, es... Vamos a abrir... somos 16, ¿verdad? Entonces vamos a abrir 4 salas de trabajo, ¿sí? Yo les voy a asignar quiénes van a trabajar juntos... Y me voy a llenar esta información. Miren, el ejercicio 6, exercise number 6, right? Fill in the blanks with the classmate information, right? Como van a ser 4, uno le va a preguntar al otro y el otro al otro y así es. La rueda de caballito, me van a hacer la merry-go-round, right? La rueda de caballito. Y me le van a preguntar, what's your first name? What's your middle name? And what's your last name? ¿Sí? Supongamos que en el grupo está Jonathan y Gilberto, por decir algo. Entonces, Jonathan le va a preguntar a Gilberto y Gilberto le va a decir, my first name is Gilberto, my middle name is Benito, and my last name is Santa María. Si Jonathan me preguntara a mí, yo le dijera, my first name is José, my middle name is Javier, and my last name is Gómez. ¿Ok? Luego vamos a preguntar, what do you do? What do you do? O pueden decir, what is your occupation? ¿Sí? What is your occupation?
Y ahí vamos a decir, por ejemplo, el caso de Gilberto es salesman, ¿verdad? Vendedor, salesman. ¿Sí? Y también me va a decir el jefe, el nombre del jefe. What's your boss's name? Y me van a decir el nombre del jefe de la persona, ¿sí? Y por último me van a decir, where do you work? Where do you work? ¿Sí? Vaya. Repito las preguntas. What's your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your occupation? What's your boss name? What's your workplace? O también pueden decir, where do you work? Where do you work? Cualquiera de las dos preguntas, ¿sí? Ok. Lo copian y cuando regresemos, yo les voy a preguntar. Uno por uno, ¿sí? ¿Ok? Denle captura de pantalla a esto, por favor. Que lo vamos a usar en los breakout rooms, ¿sí? Ok. Entonces. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Hay una opción en el teléfono. Bueno, en mi caso, en el teléfono. Le aprieto el botón aquí y le doy captura de pantalla, ¿verdad? Este botoncito de acá, en el mío, pero no sé en el de ustedes. Y en la computadora yo lo que doy, me voy a una opción que se llama cortar. Aquí está. Cortar y pegarse. En la mayoría de teléfonos es el botón de apagar junto al botón de bajar volumen a la misma vez apretarlos. Es un screenshot, una captura de pantalla. Al teléfonos botón de batería, bajar volumen y botón de apagar. Sí, en el bajar mío así volumen. Funciona. Así es en el mío también. Botón de apagar y botón de volumen. Y bajar volumen. Al mismo tiempo los dos. Así. Los dos y ahí lo captura, sí. Pero en la computadora, yo no sé si alcanzan a ver aquí, miren. Ah, sí, es el botón inicio y a la misma vez el botón que dice imprint, no sé qué arriba. Imprint, algo así dice el botón. Vaya, es una pantalla. Lo pueden si no, hacer pues, también. Uno del grupo que lo capture es suficiente, ¿sí? Vaya. Sí. Ahora vamos a hacer los grupos, ya les voy a decir yo. Permítame. Aquí está. Muy bien. Entonces vamos a hacer cuatro salas. Vaya, en la sala 1 va a estar Blanca, Evelyn, las dos Evelyn van a estar, ¿verdad? Evelyn Calderón y Evelyn Molina. Y va a estar Jonathan. Déjenme ver. No, Alejandro es. Alejandro va a estar ahí, en la 1. En la sala 2 va a estar Daisy, Gilberto, María Cristina y Omar. En la sala 3, Edwin, Jonathan, Katherine y Katia. Y en la sala 4 va a estar Ismael, Luciana, Azucena y Alejandro también. No, pues yo me confundí, permítanme. Alejandro quedó en el primer grupo. No, pero es que está en dos dispositivos. Sorry, teacher. Alejandro. Sí, correcto. En la sala 1, entonces. Entonces, okay. si gusta en la sala 1. Okay. Y en la sala 4 me van a estar solo 3, nada más, creo, sí. Solo va a estar Azucena, Luciana e Ismael. En la sala 4, ¿sí? Y en la 1 va a estar Blanca, Evelyn Molina, Evelyn Calderón y Alejandro. Sí. Uh-huh. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, ahí vamos entonces. Ahí les apareció el mensajito.
Ok, Alejandro con un dispositivo se va a quedar nada más, ¿verdad? En esta sala principal, así que ahí quédese. Muy bien, para mientras me voy a ir a la sala 1, John. Alejandro. Ok. Cuando se incorpora. Y lo anotaron ustedes. Yo tengo en mi PC, no la pude yo tomar la le captura. Yo sí la tengo. Aquí se lo estoy compartiendo, chicas. Ah, bueno, gracias. Blanca. ¿Comienza usted, Blanca, o comienzo yo? Yo. Evelyn, what's your first name? My first name is Evelyn. ¿O deletreado es? No, Evelyn, it's okay. Evelyn. Evelyn, ajá. Deletreado es cuando hay algún duda, Evelyn. Ajá. Elizabeth, ajá. Janet, Lisette. No, no, no. A veces es un poco. En el caso suyo también, Evelyn. E-V-L-Y. Porque en el caso de Evelyn Molina es. Yo Evelyn. Me refería. Teacher, yo me refería a que si la práctica que vamos a hacer es deletrearlo o decirlo. No, solo es cuando hay dudas. Cuando hay dudas. Ah, okay. Le repito, por ejemplo, usted es Evelyn con Y, E-V-L-Y. Y Evelyn Molina es con I, E-V-E-L-I-N. Si cambia una I. Una I por la Y. Ajá, en cambio hay otros nombres como Janet, Lizette. Entonces, ahí cuando haya duda. Va a decirla, oiga bien, how do you spell? How do you spell? Pero si es Marta, María, Juan, Pedro, no hay problema, no hay necesidad de letrear, ¿ok? Sigamos entonces, Blanca. What's your middle name? ¿Siempre conmigo? Sí. Yes, yes. Middle name, ¿qué es? Segundo okay. Nombre. José Javier Gómez. First name, José. Primero. Uh-huh. Middle name, Javier. Last uh-huh. name, Gómez. Primer apellido. My middle name is Janet. What is your last name? My last name is Calderon. What did you do? Or what is your occupation? My occupation is sales goma. Is your boss name? Ahí sí no sé qué significa boss name. El nombre de su jefe. The name is Walter López. Where is your workplace? I work place in Equimedic. Okay. Para usted, a Evelyn Molina. Okay. What is your first name? My first name is Evelyn. What is your middle name? My middle name is Jamilet. What is your last name? My last name is Molina. What is your occupation? My occupation is employed. Employed. What is your boss name? My
My boss name. Ah, el nombre de su jefe. Okay. Is Irma. Irma. Irma Orellana. Okay. What is your workplace? My work. Y yo a quién le pregunto. A Daisy, usted le va a preguntar. Vaya. First night. My name I'm sorry, Jake. María Cristina. I'm sorry. You have to say what's your first name. What's your first name? What's your first name? Daisy. What is occupation? Store manager. Sí, encargada de tienda. Sí. Store manager. What's boss name? Walter. Walter Paniagua. Walter Pocasangre. López. Sí. What's your middle name? Segundo nombre, Katy. Se le trabó. My middle name is García. Perdón, Katy. Sí. Se le trabó, Katia. Hola. My name is Ciela. Okay, se le trabó a Katia. Sí. A Katia se le trabó. Ok, Katherine, le voy a preguntar a usted mejor. Ok. Ok. What's your first name? My first name is Katherine. What's your middle name? My middle name is Carolina. What's your last name? My last name is Sanchez. What do you do? No sé cómo se dice atención al cliente. Customer service. Customer service. My occupation is customer service.
Okay. What's your boss name? My boss name is Erika Santa Maria. Where do you work? I work in Inter-American Cargo. Okay. Listo. Entonces, Edwin o Katia, pregunta. 1 minute Edwin, to finish, por... right? 1 minuto y nos unimos todos a la sala grande, ¿ok? Ok, thank you. Katia, hasta ocupada ahorita. Sí, ahorita está con llamada. Sí. Entonces, está con llamada. Katy nos puede atender, ¿no? Estoy en llamada, ok. Edwin, no, pregúntame a mí entonces, por favor. Vale. Sería, what's your first name? Ah, Gilberto, ya vienen los demás, tranquilo, ahí vienen ya todos. Yes. Okay, welcome back, everybody. Bienvenidos de nuevo. Okay, because of the time, I want to do something, right? Por el tiempo, siempre nos termina el tiempo. I want to ask 2 or 3 students. Vamos a preguntarle a 3 estudiantes. Vamos a ver, okay. Let me see. Omar, please. Choose 1 student, Omar. And I will make the question to you. Ready? Okay. Ready. It's a boy or a girl, Omar? Boy. It's a boy, okay. What is his first name? His first name is Gilberto. Gilberto, okay. What is his middle name? His middle name is Benito. Benito, huh? And what is his last name? His last name is Santa Maria. Good. And what is his occupation? What does he do? What does he do? What is his occupation? His occupation is salesman. Salesman. Good. And what is his boss's name? Boss's name. His boss's name is Milton. Milton. Okay. And where does he work? Where does Gilberto work? He works in the global infospace. Good, thank you. Thank you very much. Now, another student, let me see. Jonathan, please.
Jonathan, is a boy or a girl? It's a girl. It's a girl. Okay, good. What's her first name? His first name is Catherine. Her first name is Catherine, right? Okay, good. Her first name is Catherine. Good. And what is her her middle name? Her middle name is Carolina. Good. And what is her last name? Her last name is Sanchez. What does she do? What is her occupation? Her occupation is constant service. Customer service. Customer service. Very good. Now, and what is her boss's name? Her boss's name is Eric Santa Maria. Eric Santa Maria. Good. Is the brother of Gilberto. Okay. Good. Continue, please. And where does she work? Where does she work? She working in international cargo. Okie dokie. Thank you. Thank you very much. Okay, good. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la cora. Sorry. So I will pass the attendance. Vamos a pasar la asistencia y nos vemos el día lunes. Yes? On Monday. See you on Monday. Se queda conmigo Edwin y los demás pueden irse desconectando, ¿verdad? Alejandro. Present. Good. Have a good night. Good Have night. A good weekend, a... Alejandro. Good weekend. Okay, bye. Omar. Have a good weekend. You too. God bless you. Azucena. Good night. See you on Monday. Bye. María Cristina. Present. Okay, see you. Bye-bye. Luciana. Bye-bye. Present. Good night. Good night. Katia. Catherine. Present. Good night. Present, teacher. Good night. Okay, very good, Katia. Very good, Catherine. Thank you. Good weekend. Ismael. Good evening. Bye. Good evening. Goodbye. Ismael. Good night. See you Monday. See you Monday. God bless you. Evelyn Calderon. Good night, teacher. Good night. Evelyn. Good night. Good night. Edwin. Present. Okay, no se me vaya, Edwin. No se me vaya. Daisy. Present. See you Monday. Jonathan. Good night, team. Good night. Enjoy your weekend, Jonathan. Blanca. Good night, teacher. Good night. God bless you. Very good. ¿Alguien que no haya mencionado? No, todos están ya. Okay. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Goodbye, Gilberto. Good night. Okay. So, Edwin, welcome to your personal class. Bienvenido a su clase personal. ¿Hay algún tema que le gustaría que repasáramos, Edwin? ¿Algo que no le haya quedado claro? Pues, fíjese que con respecto a los temas, siento que casi todos han sido bastante claros, ¿verdad? O sea, no tengo ninguna duda. Okay. Pero son más las pronunciaciones que eso es lo que quizás sí me cuesta bastante, el poder pronunciar ciertas palabras, ¿verdad? Bueno, casi todas. Va, mire, le voy a mandar un ejercicio, pero es un ejercicio como de 2 horas. Pero ese video, téngalo así como dijéramos, como la Biblia. ok, como el libro. Te lo voy a mandar, está en YouTube. Y usted lo va a escuchar. Y al principio, porque es un ejercicio de listening, de escuchar, ¿verdad? Lo dice una vez. Si usted escucha y lo repite, perfecto.
Pero si no lo escuchó, se lo va a repetir dos veces, ¿sí? Pero okay, con una velocidad normal. O sea, un inglés puro, ¿verdad? No, no va a creer que es nada, es inglés puro. Ajá. Si a la segunda vez usted tampoco lo escucha, la tercera vez se lo va a decir, pero ya escrito, ¿sí? Ah, ok, ok. Son como sí, palabras. Son como expresiones en inglés. Ah, expresiones. Thank you, good night, my name is Javier, where do you live, etcétera, etcétera. Un montón de expresiones en inglés, ¿sí? Bye. Ok. Y es una práctica como de dos horas y algo. Entonces usted lo que haga es lo siguiente, miren. Cuando tenga tiempo libre, dedíquele unos 15 minutos, 10, 20, no sé, ahí con su energía que tenga, ¿no? O su tiempo, pues, lo está escuchando. Claro. Y va numerándole. Por ejemplo, dice, expresión 1, expresión 2, expresión... Si usted se queda en la expresión 30, por decir algo, ¿verdad? Así es. En la siguiente va a la 31 y la 32 y así. Okay. La cosa es ir cubriendo. Sí. Cubriendo el ejercicio, ¿sí? Vaya, estos ejercicios le va a ayudar mucho a usted a su pronunciación, porque usted escucha y repite, ¿sí? Sí, porque en muchas ocasiones sí es como que entiendo perfectamente lo que me está diciendo, pero no sé cómo. Me cuesta pronunciarlo. No se preocupe, es normal. Es normal, pero hay que practicar, obviamente. Por ejemplo, claro. Ve, alcanza a ver aquí la palabra first. Normalmente, cuando uno está aprendiendo, dice first name. First. Pero no es first name. Entonces, ya cuando first usted escucha y usted lo repite, ya se le va quedando, ¿sí? Vaya. Siguiente ejercicio. Oiga bien lo que va a hacer. Se va a ir también a YouTube, ¿sí? Y ahí le va a poner audiobooks. Oiga bien. De libros, ¿verdad? Libros. Son libros para escuchar, ¿sí? Audiobooks. Audiobook. Audiobooks. Ok. Vaya, le van a aparecer en inglés. Le recomiendo que agarre uno de niño. Por ejemplo, hay uno del Principito, uno de Tom Sawyer, que es un libro de aventuras de un niño que se llama Tom Sawyer. Y aparecen libros cortitos, va de Disney, libros sencillos. Entonces, ¿no? Hay unos de superación, hay otros de misterio, hay un montón de libros, pero ustedes déjenlos porque son un poco más difíciles eso. Entonces, eso puede usted, ¿cómo se llama? Practicar. Número 3. Okay. El día de ayer yo mandé una canción. Ah, sí, la escuché. ¿Ya la había escuchado usted alguna vez? Me sonaba, fíjese, pero déjeme acordarme. What I'm feeling, de una canción romántica, ¿verdad? Entonces, sí, creo que sí. Lo que va a hacer usted es, perdón que solo le recomiendo YouTube, pero hay tanto video ahí en YouTube. Sí, ahí prácticamente está todo. Sí, ¿verdad? Menos las clases de inglés corporativo, ahí no los va a encontrar. Sí. Vale, entonces, usted pone su artista favorito, no sé... De los artistas viejitos, White Snake, por ejemplo. Ajá. O los Bee Gees. Bon Jovi. Bon Jovi. Bee Gees. Adele. Y ahí está. Cuando le aparezca el nombre del artista, le van a aparecer un montón de canciones. Usted le da clic a las que a usted le gustan. No sé, Michael Jackson podría ser, ¿vale? Le gusta Thriller. Ya, entonces usted pone Thriller. ¿Vieron? ¿Cuál le gusta? ¿Billie Jean, por ejemplo? Bohemian Rhapsody. Ah, de Queen. Va a poder poner Queen. Ah, Queen. Queen. Entonces ahí le van a aparecer todas las canciones. Pero usted busque el video que tenga la letra de la canción. Tiene que poner, oiga bien, la palabra lyrics. Lyrics. Ah, lyrics. Ok. Sí, ya me ha aparecido. Cuando usted pone lyrics, le pone la letra de la canción. Y si no... Si no quiere, con YouTube también está Spotify. En Spotify están las letras. Ah, sí. Sí. Es cierto, es verdad. Entonces, si usted quiere mejorar su pronunciación, Edwin, escuche una canción semanalmente. Una canción.
y vaya repitiendo. Sí, no es que todos los días. pero tiene, no solo en su mente, sino que ha hablado. Okay. Y si no lo entiende, dele retroceso hasta que lo entienda, ¿sí? Y por último, este es el último ejercicio. Okay. Usted va a ver una película semanal. No sé si tiene alguna aplicación, okay. HBO o Max, Disney, Netflix. La Cuevana. La Cueva. La Cuevana. Y ahí se puede poner la... No, mentira. Sí, en la Cuevana pues, se puede poner en inglés y español. Ah, pero sí, también tengo Disney y Netflix. Ah, va. No, hombre, ese ahí tiene todo, no friegue, ahí está todo. Entonces, vaya, vea una película de muñequitos, ¿sí? No sé, se me ocurre Pinocho, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, okay. Usted le pone el subtítulo en inglés, ¿sí? Ok. Pero oiga bien, de muñequitos, porque ahorita nosotros somos niños en inglés, ¿va? Ya somos adultos, pero en inglés somos niños. Pues le va a poner el título en inglés y obviamente no va a repetir todo, pero va a ir repitiendo palabras de lo que van diciendo, palabras. Ah, okay. Lo escucha y lo repite. Ah, okay. Yo, por ejemplo, tengo algunas palabras favoritas. Perhaps. Perhaps quiere decir tal vez. Perhaps. ¿Qué así, quiere decir, perdón? Tal vez. Tal vez llueva mañana. Perhaps is raining tomorrow. No sé, a mí me gustan varias palabras en inglés. Pero usted y la palabra viendo las palabras que escucha y lo va repitiendo. Yo no sé okay. si se ha fijado en la clase que tenemos nosotros, Edwin. A veces hay un compañero que deja el micrófono encendido. Uh-huh. Y al fondo se oye que él está repitiendo lo que vamos diciendo. Ah, pues así haga usted, pero en la película. Usted vaya viendo la película. ¿Y tiene niños en casa, Edwin? No. No, qué lástima, porque así se pusiera la parte de los niños. Yo soy. Bueno, que tengo un hermanito, pero él vive ya en otra casa. Ah, bueno. Bueno, entonces solo usted solo, ahí va. Entonces, y va a ir repitiendo, ¿sí? Entonces tiene cuatro opciones. Mire, la primera opción, el video que le voy a mandar yo para que usted practique, ¿sí? La opción dos es que se aprenda una canción en inglés y la vaya cantando, ¿sí? La número tres es ver una película. Y la número cuatro es audiolibros, audiobooks. Los audiolibros. Correcto. Audiobooks. Ahí tiene para practicar todo lo que quiera, ¿verdad? E igual, en la clase de nosotros, usted deténgame. Teacher, how do you pronounce? Dígame así. Cuando yo diga, usted diga pronounce, yo voy a entender que usted tiene, por ejemplo, aquí, mire. How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncia esta palabra, teacher? Entonces yo le voy a decir, middle. Quiere decir el nombre de en medio, middle. En el caso suyo, ¿cuál es su middle name? What is your middle name, Edwin? Vladimir. Vladimir, ok. Vladimir. You see? So that middle. Entonces, cuando usted me pregunte, yo voy a saber yo, Edwin está preguntando por la pronunciación. Y ya. Y lo vamos a ir diciendo. Yo hago el ejercicio de que les hago repetir a ustedes, ¿sí? Pero igual, a veces hay palabras difíciles, ¿verdad? Entonces, usted dígame, teacher, esta palabra me cuesta, entonces ahí... Ahí vamos a repetírselo muchas veces. Hay bastante difícil. Sí, yo sé. Vamos comenzando, tranquilo, Edwin. Vamos comenzando, así que, ¿verdad? Así es. Con el tiempo va a ir agarrándole más sabor y más sabor. Entre más, mire, esto es así, entre más está en contacto con el inglés, más le va a gustar. Y más lo va a entender, ¿sí? Hay personas que se van para Estados Unidos y aprenden su inglés, pero... De calle, de allá. De calle, ¿no? Este inglés es más universal, va más de libro, como era. Universal, exacto. Quiere decir que cualquiera le puede entender en cualquier parte del mundo. Le voy a contar eso una experiencia personal, ¿va? Usted está joven, ¿va? Pero cuando yo estaba joven, en los microbuses, antes no ponían reggaetón, ponían música en inglés. La clásica. Ajá, todavía hay alguno que otro microbús que pone alguna letra en inglés, sí. Pero en esos entonces
no había internet, no había teléfono, nada, pues, o sea, solo uno escuchaba las canciones en la radio, ¿va? O en la televisión, o en el microbús, en mi caso. Entonces, a mí me gustaba bastante, bueno, me gusta todavía la música en inglés, pero no sabía sí. qué hacía. Okay. Entonces vine yo y había un periódico que se llamaba el Latino, se llamaba un periódico. Y cada viernes salía una canción en inglés. Escrita. Escrita, correcto. Entonces venía okay. yo y todos los viernes me iba al centro de San Salvador a comprar el diario, porque hasta allá lo vendían. Y me aprendía una canción semanalmente. Ah, ok. Cuando yo empecé a escuchar las canciones en el microbús, ya entendía lo que decían. Y yo quedé fascinado, o sea. Sí. Porque ya, yo ya entendía qué estaban diciendo. No todo, pero ya palabritas y todo. Entonces, así poquito a poquito, de ahí vinieron las computadoras, ya vino ya el internet, YouTube. Ya, y ahora usted tiene todo en sus manos, ¿va? Y el sí, que no aprende es porque no quiere. Yo recuerdo que yo buscaba canciones porque me interesaban saber de qué trataba la letra, pero normalmente siempre se me quedaba nada más el coro. Ah, pero ya es algo. Ah, ya algo, nada ya más. Algo, sí. Ahí lo demás, perdido. Sí, no, porque también fíjense que en las canciones hay como algunas canciones, por ejemplo, la de Queen, la de Rhapsody of Bohemia, tiene algunas partes que son, no se entienden, porque tiene, no es que sea el inglés, sino que es algo cultural. Por ejemplo, porque ellos son ingleses, ¿verdad? Sí, entonces, correcto. Como que hay unas cosas que dicen diferentes. Como dice, mamá mía, let it go. Y dice, habla de habla de la mamá, allá, que le dice, mamá, maté a un hombre, algo así. No, ella mató a un hombre. Ah, ella fue la que mató a un hombre. Y él quiere suicidarse. Bueno, es que la letra es bien rara, pero... Sí. Lo que le quiero decir que no es, las letras no son de My name is Edwin, what's your name, nice to meet you, no van así, son más complicadas, pero se aprende. Sí. Es que yo había entendido que hay como dos tipos de inglés, ¿verdad? El que el gramatical, no sé cómo le llaman, pero el que uno académico, aprende. El inglés académico. El académico. Sí. Y está el otro inglés que es el que ya uno ya es como, no sé cómo llaman, pero... El inglés cultural, más, de la calle, ¿verdad? Más de la calle, algo así. Sí. Algo así como el que uno... Es como nosotros tenemos palabras en español que quizás otro no país... Están en los libros. Ajá. Por ejemplo... Porque solo son bien salvadoreños, va. La palabra dendioy. ¿Ha visto usted esa palabra dendioy. En un libro? Dendioy. No, jamás. No. Dendioy, hace poco. Hace poco, sí, dendioy. Esperate. Date quieto. Sí, es verdad. O esa palabra que lo dicen bien en Oriente, utualito. Utual. No está en ningún utualito. Libro. Lo mismo sucede en inglés. Lo mismo sucede sí, es verdad. En inglés. Así es que verdad. Ahí estamos, Edwin. No sé si tiene alguna pregunta extra. Creo que solamente, teacher. Bueno, entonces ahí estamos. ¿Qué le ha parecido la clase? Bastante bien para iniciar. Vale, muy bien. Entonces ahí estamos con todo. Have a good night. Bye. Have a good night. You too. Bye bye.